¿Qué dice la Biblia frente a la familia? Es muy sencillo. Lo primero que Dios hace es que llama al hombre y le dice, venga para acá. En mi diseño, cuando yo usted lo creé desde el Génesis, yo a usted le di fuerza, le di un instinto protector. El hombre tiene en el desarrollo de su identidad masculina un instinto que no desarrolla la mujer al mismo nivel, que es el instinto protector. El hombre fue armado de fuerza y tiene ese instinto protector. Y Dios llama al hombre y le dice, venga para acá que a usted le doy una responsabilidad. Cuando usted llegue al cielo, yo a usted le voy a preguntar por la única mujer con la cual usted se debió haber comprometido y por los hijos que le di. Y yo quiero que usted sepa, señor hombre, figura masculina, que su misión en la vida es amar a su esposa, no a sus esposas, a su esposa. Y la tiene que amar de tal manera que ella nunca sienta aspereza. Uf. Toda una misión.